No, definitivamente no me veo embarazada en estos momentos de mi vida. No. Mis papás me han contado lo hermoso, pero complicado que es cuidar a un bebé. Y yo me acuerdo un poco de cuando nació Santi. Los dos estaban cansados y morían del sueño todo el tiempo. Yo ni siquiera sé si quiero tener hijos. Por ahora no puedo pensar en eso. Tengo muchas cosas por hacer antes de imaginarme una vida como mamá. Para empezar, quiero seguir estudiando teatro. Me encanta representar diferentes personajes. También me gusta mucho el cine y tomar fotos. Ahora que no podemos salir de casa, he estado viendo varios tutoriales para practicar. Y quiero salir con mis amigas, nada más que termine el confinamiento. Quiero pasear con ellas, ir al cine, bailar, odio bailar. Ay, ya lo extraño muchísimo. Y viajar, claro, me encantaría viajar. Quiero conocer muchas ciudades, ver puestas en escena en otros lugares, en otros estados y hasta en otros países. Dicen que los musicales en Inglaterra son los mejores. Y claro que me encantaría ir. Ese es el país de Shakespeare. Es mi escritor favorito. Claro que para eso tengo que trabajar mucho. Pero eso hacen todos los adultos, ¿no? Mi mamá y mi papá trabajan todo el tiempo. También me gustaría diseñar la ropa que me gustaría ponerme. Me la paso dibujando vestidos, faldas, suéteres y abrigos. Me imagino cómo nos podemos vestir todas mis amigas y yo y hago bocetos. No sé, quizás estudie una carrera para convertirme en diseñadora de ropa. O en una de esas hasta me dedico a hacer el vestido de novia de alguna amiga. O el vestuario para alguna obra de teatro o para personajes de películas. Actriz, diseñadora y fotógrafa. ¿No suena mal? Oli, ¿cómo va tu vida antes de que decidas ser papá? ¿Papá? No, para nada. No por ahora. Me cuido mucho para que eso no pase. Y mis papás se han encargado de hablar conmigo y con mi hermana mayor para cuidarnos. ¿Y de qué significa ser papás muy jóvenes? Ya ves que a ellos les pasó. Sí. Tus papás son súper jóvenes y súper buena onda. ¿Padre ahora? No, ni de broma. Antes quiero ir a la universidad. Y si todavía no sé si quiero estudiar comunicación o diseño gráfico, sé que lo que quiero es no tener un hijo. Por eso cuando entro en acción, siempre voy preparado. Uso condón. Ya saben, sin gorrito no hay fiesta. Mi papá me contó un día lo que significó para él tener a mi hermana siendo muy joven. Él y mi mamá empezaron a ser novios como a mi edad, en el bachillerato, y apenas empezaban a estudiar la universidad cuando pasó. Mi papá dice que al principio no sabía qué sentir. Por una parte estaba muy enamorado de mi mamá y le hacía ilusión tener una familia, embarazarse y hasta tener un perro. Pero por otra parte estaba aterrado. ¡Esa! Fue la palabra que usó. ¡Aterrado! De pensar en la responsabilidad de lo que significaría cuidar un hogar y tener una boca o más que alimentar. Él pudo continuar con su carrera, pero trabajando medio tiempo y prácticamente se perdió de todas las fiestas que hacían sus amigos, sin contar el poco tiempo que estaba en casa. Iba de la escuela al trabajo y luego a la casa a ayudar a mi mamá. Y los fines de semana era papá de tiempo completo. Bueno, no. A veces tenía que hacer tarea para la universidad. Para mi mamá también fue muy difícil seguir estudiando. Ella dejó la universidad y tuvo que empezar a trabajar mientras dejaba a mi hermana en una guardería. Los dos tuvieron que esforzarse mucho para salir adelante y después de un tiempo decidieron volver a embarazarse. Pero ya fue distinto, porque lo decidieron. Claro que ahora todos la pasamos muy bien, pero no puedo imaginar lo que significó para ellos cuidar a mi hermana siendo tan jóvenes y con tantas obligaciones. Yo por eso primero platico con quien decida tener sexo y en conjunto decidimos cuidarlos. Una de mis decisiones es siempre usar condón y si ella también se cuida con algún anticonceptivo, es mejor.
en 5 años yo me imagino terminando mi carrera universitaria. Pues dentro de 5 años yo me imagino concluyendo la universidad. Mi carrera es de 5 años, entonces probablemente voy a terminar de salir de la universidad. Pues necesito esforzarme y ponerle todo el empeño posible a eso, que pues creo que es mi futuro y pues tengo que ponerle empeño para así labrar mi futuro. Pues necesito enfocarme al 100 a lo que quiero, a mis estudios y de manera especial a las cosas que se me complican para poder lograr concluir lo que quiero. Cuando tenga una estabilidad económica para tener algo que ofrecerle a mi hijo o hija, creo que es necesario tener algo que ofrecerle para su futuro. Cuando ya tienes un trabajo fijo y una estabilidad económica estable, que cuentes con los medios necesarios para que el bebé se encuentre en unas condiciones buenas. En parte tendría que abandonar pues el estudio, porque ahora sería mi prioridad mi hijo o hija y pues habría que enfocarme a ello. Para empezar, el que no he terminado mis estudios, sería muy complicado conseguir un trabajo. Mi forma de pensar tal vez no está preparada todavía para poder cuidar a un bebé, a otra persona. Métodos anticonceptivos para mujeres: condón femenino, pastillas, parche, DIU, implante. ¡Uy! Pues por más que ya leí cada uno de los métodos que existen, la verdad es que yo sigo sin saber cuál sería el mejor para mí. Creo que por el momento dejaré pasar de lado las pastillas. Capaz que se me olvida tomarla un día. Amigo, ¿ya terminaste de ver los métodos anticonceptivos? Ustedes la tienen súper fácil, condón y ya. En cambio, nosotras tenemos tantas opciones que me siento un poco abrumada, ¿sabes? ¿Cómo que fácil? Para nada. No te imaginas lo complicado que es también para nosotros. El condón tiene que ser nuestro fiel compañero en cualquier batalla. Y es tan delicado que hay que poner siempre toda nuestra atención para colocarlo adecuadamente y que no se vaya a rasgar. Una vez me eché un paquete completo y decidimos ya no seguirle para no arriesgarnos. Fue horrible. ¡Ay, cálmate, experto! Bueno, pues tú sacas el tema. Pues claro, estoy preocupada porque tenemos que entregar el trabajo esta semana. Así es, y lo que más me preocupa es la exposición. ¿Cómo andas al rato para hacer una videollamada? Tranquilo, sí, va. Vámonos al rato para organizarnos. Mi nombre es Angélica Cibrián Jaramillo, soy bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM y tengo un doctorado en Ecología, Evolución y Biología Ambiental por la Universidad de Columbia. Nací en la Ciudad de México, pero he vivido en diversas partes del mundo y en diversas ciudades de México. Y desde siempre, o sea, desde que era adolescente, me encantaba la idea de estudiar a las plantas. Primero con una idea de conservarlas y de hacer un mejor uso de los recursos en plantas en general. Y después, pues ya empecé a hacer otro tipo de preguntas, como por ejemplo la interacción con los microbios y cómo esta interacción les permite a las plantas adaptarse a diversos ambientes y a sobrevivir por millones de años como linajes. Primero hice una maestría en la Universidad de Massachusetts en Boston. Ahí me especialicé en genómica, que es el área donde trabajo ahora y soy especialista ya desde hace pues más de muchos años, más de 15 años, más o menos casi casi 20 años. Y después hice un doctorado, como te decía antes, en la Universidad de Columbia, Nueva York, con la especialidad en genética en plantas también. Y después hice 3 postdocs, y los postdocs son pues una oportunidad de especializarte aún más después de un doctorado. Son como una especie de puente entre ya ser investigador y ser estudiante. El primero fue en el Jardín Botánico de Nueva York y en conjunto con el Museo de Historia Natural de Nueva York. Y ahí estuve trabajando con temas justamente de conservación finalmente, ¿no? En plantas que están en grave peligro de extinción, pero siempre con herramientas genéticas.
Y el segundo postdoc fue en la Universidad de Harvard, en donde trabajé con las interacciones de microbios y de plantas. Y ya el tercero, antes de ser investigadora con una plaza ya pues permanente, entre comillas, ¿no? Ya más fija, fue en la Universidad de Nueva York y ahí en NYU, también en Nueva York. Y ahí me especialicé en otra vez en genómica de plantas, pero ahora con herramientas muy particulares que se llaman filogenómica, ¿no? Que nos permiten entender como la historia más antigua de las plantas. Pues me encantaba la idea de poder hacer acciones con respecto a la conservación, ¿no? Entonces me gustaba mucho la idea de poder hacer una organización específica para eso, por ejemplo, ¿no? Donde no nada más lo veamos desde un punto de vista académico, sino también desde un punto de vista más pues, aterrizado con fines prácticos de cómo poder mantener la diversidad de plantas, por ejemplo, en tu propia casa, ¿no? En tu huerto, etcétera. Mantener polinizadores y cosas así. Entonces, siempre relacionado con eso, pero fuera de la academia, ¿no? O sea, quizás es una actividad paralela. Entonces, eso lo quería hacer desde hace mucho, ¿no? Quería ver si podía impactar en ese sentido. Pues justamente por estar tan embebida en esta trayectoria profesional con miras a ser investigadora, ¿no? Pues no pensaba mucho en ser mamá hasta ya más tarde, ¿no? O sea, fui una mamá a los 30 y casi 36 años, que es pues tarde para los estándares, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? En Europa y en Estados Unidos es como normal a esa edad tener hijos, pero en Latinoamérica es una edad ya un poco más grande de lo promedio, ¿no? Que es más cercano a los finales de los 20 o principios de los 30. Y bueno, o sea, decidí ya cuando, o sea, tomé la decisión cuando sentí que ya era un momento más estable en mi carrera profesional, ¿no? Que fue justo antes de que encontrara una plaza, pero ya había acabado estos postdocs, ya había acabado el doctorado, ya había hecho un par de postdocs y sentía que ya había consolidado un aspecto de mi vida que me parecía fundamental, ¿no? Cuando estás pensando sobre todo en ti, nada más, o las acciones o las decisiones que tomas repercutan solamente en ti, pues es casi trivial tomar decisiones, ¿no? Entonces, en cuanto nace mi hija Marianne, que ahora ya tiene 9 años, pues me transformó la vida completamente porque, en efecto, estos dichos de, bueno, uno como quiera, pero ya con los hijos, es verdad, ¿no? O sea, ya todas las decisiones que tomas en tu vida ya no son solo para ti, sino que son también para alguien más, ¿no? Que depende 100% de ti. Entonces, eso sí es una manera de, es una transformación de vida que ni siquiera te puedes imaginar, ¿no? Antes de tener hijos. Y algunas de mis amigas ya comenzaban a tener hijos o pensar en tener hijos, pero no lo puedes imaginar hasta que no lo vives, ¿no? Hay una interacción muy profunda con los hijos como mamá, o sea, como mujer mamá. Algunos papás, por supuesto, están muy, muy comprometidos y muy metidos en la crianza, pero como mamá que das lactancia, ¿no? Que llevas al bebé dentro, etcétera, pues se transforma por completo la manera en cómo actúas, cómo piensas, ¿no? Entonces, desde que nació Marianne, que te digo es mi hija de ahora 9 años, siempre pienso en ella, pues casi siempre primero antes que yo, y si no, al menos al mismo tiempo que yo, ¿no? Entonces, eso sí fue un cambio muy radical en mi vida, totalmente. Pues definitivamente no me hubiera podido ir a un doctorado al extranjero tan... Yo creo que no hubiera podido, porque en ese entonces además estaba todavía más difícil, ¿no? Ahorita es un poquito más fácil, pero tampoco tanto, de congeniar una carrera científica con un bebé cuando estás muy joven, ¿no? Entonces creo que hubiera sido definitivamente difícil, no digo que imposible, pero muy difícil, y sobre todo en las escuelas en las que estuve, que son de altísima demanda académica, ¿no? O sea, de trabajar y estar 100% conectado todo el día, y sin una red social o familiar como la que tendría en el país, ¿no? Entonces, yo creo que hubiera cambiado la trayectoria de mi profesión. O sea, seguramente me hubiera quedado en México sin salir al extranjero. Y, pues, no sé si hubiera completado un doctorado o no, ¿no? Estoy hablando desde hace casi ya, pues sí, casi 20 años, ¿no? Que salí de la carrera de licenciatura. Eh,
El ser mamá ha sido así, pues la experiencia que escuchas por todos lados, ¿no? Es una experiencia hermosa. Realmente es algo que, o sea, qué bueno que me sucedió, ¿no? Porque si no me hubiera perdido de un aspecto muy enriquecedor, ¿no? De tu vida. O sea, me ha permitido aprender muchas cosas de mí, de otras personas, etcétera. Y no nada más tengo una hija biológica, sino que hay, me casé con una persona que tiene dos hijas biológicas suyas, ¿no? Son como mis hijas adoptivas, Mano e Inés, más grandes, de 15 y 16. Y pues convivir con ellas y estar todos como una familia compuesta me ha hecho muy feliz, ¿no? Tiene, por supuesto, muchos retos, pero en suma ha sido una experiencia padrísima. Me encanta la ciencia. O sea, ahorita estamos transfiriendo todo el conocimiento que hemos generado en los últimos 10 años en mi laboratorio en Simvestav a tratar de ayudar a resolver o mitigar el impacto del COVID en México, ¿no? Entonces estamos aplicando todo lo que sabemos en genómica, en evolución, microorganismos, para poder aportar con información útil para entender la evolución del virus en México, la detección de variantes peligrosas, el papel de los microbios en cómo te pones más grave o no te pones más grave, como un factor de comorbilidad. En fin, entonces, esa satisfacción de poder aplicar, ¿no? O sea, la ciencia básica que hemos hecho durante décadas, tanto a nivel de estudiante, yo solita, como mi grupo más recientemente, como ya como investigador, como titular de un laboratorio, pues, me encanta, ¿no? O sea, es muy emocionante en este momento ser científico, ser científica. Me divierte, ¿no? Te digo, a mí me encanta estar aprendiendo de todo, ¿no? Entonces, estar haciendo ciencia es sumamente gratificante. Que tengan cautela con ese tema, ¿no? Que disfruten esa etapa de su vida, pero que no se... que se esperen un poco para poder tener hijos y una familia, porque lo van a disfrutar más, va a estar mucho mejor después, ¿no? Entonces, y bueno, ahora que ya no estamos en épocas medievales donde teníamos que reproducirnos a los 15, pues no tiene sentido en este momento, ¿no? Con esto del trabajo de educación sexual, me hizo acordarme de un poema que me gusta mucho de Julio Cortázar. Todo lo que de vos quisiera es tan poco con el fondo, porque en el fondo es todo. Como un perro que pasa una colina, esas cosas de nada, cotidianas. Espiga y cabellera y dos terrones. El olor de tu cuerpo. Lo que decís de cualquier cosa, conmigo o contra mía. Todo eso es tan poco. Yo lo que quiero de vos, porque te quiero. Que mires más allá de mí. Que me ames con violencia, presidencia del mañana. Que el grito de tu entrega se estrella en la cara de un jefe de oficina. Y que el placer que juntos inventamos sea otro signo de libertad. Creo que estaría bien eso para meterlo en la exposición. No sé. Mis amigos no entienden por qué me gusta la poesía. Sí, generalmente hablo con mi mamá, que es la persona con la que vivo y con la que tengo pues más confianza. Con mi mamá es con la que, cuando tengo alguna duda o así, a ella es a la que le pregunto. En los centros de salud, de hecho hay cerca uno de aquí de mi domicilio, y pues ahí antes de la pandemia pues daban conferencias de orientación sexual a los chavos. En el lugar en el que más puedes pedir información es en los centros de salud, que esté más cercano pues a tu locación. Algunos de barrera que yo conozco son pues el condón masculino y el femenino, que pues aparte de ayudar a prevenir embarazos, nos ayudan a prevenir enfermedades de transmisión sexual. Otros que conozco son los hormonales, que son las pastillas, las inyecciones, y pues ahorita creo que se está utilizando mucho el DIU y el implante. El más popular y el que casi todos conocen, que es el condón masculino y el condón femenino. El DIU y el implante, esos pues van por dentro de tu cuerpo y pues eso los puedes conseguir pues yendo a un doctor
Y el condón, pues lo puedes conseguir igual en una farmacia o en un centro de salud. Pues creo que yo me enfocaría en dos bases: en la confianza hacia los padres para contar pues nuestras curiosidades y cosas así. Y otra cosa sería sobre la información de estos métodos anticonceptivos, ya que pues la mayoría pues creo que desconoce de ellos. Lo más importante es brindarles la información necesaria para que, si aún así teniendo los conocimientos que tienen deciden tener relaciones, pues mínimo sepan cómo cuidarse para prevenir embarazos no deseados y que después pues se lamenten su futuro. Esto de hacer un trabajo sobre educación sexual me parece más difícil de lo que pensé. Le voy a decir a Darío que hablemos sobre los derechos sexuales y reproductivos. Le voy a mandar esto: derecho a ejercer la sexualidad de manera independiente a la reproducción. ¡Claro! Todas y todos podemos tener una relación con o sin sexo. Y en cuanto tomemos la decisión de tener sexo con esa persona, para nada tiene que ser con la finalidad de solo reproducirnos. ¡Ay, ya me emocioné! Le voy a decir a Darío que hagamos una campaña donde demos a conocer estos derechos. Me parece súper importante. No se vale que en un momento tan especial, por un descuido o por no pensar bien las cosas, y que la verdad todas y todos podemos evitar de una manera muy sencilla conociendo todas estas alternativas, nos convirtamos en mamás y papás y dejemos de lado todos nuestros sueños, ¿no? Yo, antes de ser mamá, quiero ser actriz, fotógrafa y diseñadora. ¿Cómo vas con la investigación? Son demasiados temas, ¿no? Sí. Relaciones sexuales, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, decisión de pareja, métodos anticonceptivos, doble protección. Lo que más me impresiona son las cifras. Una de las razones principales por que las mujeres dejan de trabajar o estudiar es porque tienen embarazos no deseados. Leí que en México, cada 1:30, 9 adolescentes se convierten en padres y madres. Sí, está horrible. Ay, me pregunto cuántos casos serán por abuso y cuántos se pueden evitar con información confiable. De hecho, te quería proponer que nos enfoquemos en una campaña para dar a conocer los derechos sexuales y reproductivos de la sociedad. ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Juliana! ¡Qué buena idea! ¿Cómo se te ocurrió? Pero, ¿hacemos unos pósters? ¿Unos videos? Tú que eres buena pintando, podrías hacer unas imágenes y yo le complemento acá con un texto romanticón y le decimos a mi hermana que nos ayude con la música para que ponga tambores y alerte a la gente de que es necesario. No, tranquilo. La idea es empezar e ir planeando poco a poco. Bueno, está bien. Si te late, puedo empezar a hacer la introducción y poner las cifras que me tienen súper mega espantado. Sí, pa. Con eso podemos empezar. Y nos hablamos al rato para ver cómo vamos, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué planes y sueños quieres cumplir antes de ser madre o padre?